Absoluto silencio, por favor. Hola, muy buenos días a todos los que nos están sintonizando. Mi nombre es Dana Morales, quien les da la cordial bienvenida desde Lehman College en el Bronx, New York. So, estamos celebrando la Feria Internacional del Libro, la CUE 2019. Pero saben que nunca estoy sola, siempre tengo a quienes colaboran y participan conmigo, como lo es María Auxiliadora Medina, autora y escritora del libro, el poemario El Palacio de Cristal, Poesía para el Alma, y también la maestra Blanca Iris Loría, quien es autora y escritora del libro Josué, el caracolito perdido. Y no podemos dejar atrás a nuestra querida Marisol Hernández, quien es autora del libro Imparable. Ya por ahí están cambiándole el título, pero seguimos con Imparable. Pero aparte de eso, tenemos a dos grandes mujeres que nos acompañan hoy con nosotros y nos dieron el honor de compartir unos minutos de su tiempo. Y bueno, nosotras aquí privilegiadas por estar con ellas, son las homenajeadas que gracias a ellas estamos aquí compartiendo en la Feria Internacional del Libro, la CUE 2019, en el Bronx, New York. Una de ellas es Rina Soldevilla. Bienvenida, Rina. La segunda escritora, autora, también es maestra Linda Morales Caballero. Bienvenida, Linda. Muchas gracias. El placer para nosotras es tenerlas aquí. Y pues qué bonito que por ellas hayamos llegado aquí a compartir nuestras obras y hoy entrevistándolas a ellas, que nos compartan más de su vida, de sus escritos, de la pasión del Perú que tienen en su corazón. Así que, bueno, tengo aquí a quienes me colaboran. Yo las introduzco y como ya me dijeron, las preguntas difíciles que las haga otra persona. Así que no me gusta preguntar tanto. Te voy a dejar que María empiece a preguntar. Ok, bueno, bienvenidos a este momento tan maravilloso que tenemos ahorita. Y tengo aquí la biografía de Linda Morales Caballero. Pero antes yo quiero preguntarle a Linda Morales Caballero, ¿quién es Linda Morales Caballero como ser humano? Bueno, eso no es tan fácil, ¿no? Pidieron preguntas difíciles, entonces ahí vamos. Y como dijeron, para las difíciles, para Linda, así que aquí tengo quien me ayuda en todo. Bueno, profesionalmente soy escritora, sí, como ustedes saben. Sí. Mis escritos se han convertido en obras de teatro, en monólogo, también en cortometraje. Iba a decir microcine, me estoy pensando en cortometraje. Y bueno, eso ha sido una gran felicidad para mí, por supuesto, que mi trabajo logre convertirse o inspirar a otros para que se convierta en otro tipo de expresión. ¿Quién soy yo como persona? Pues soy una persona bien complicada en el aspecto de la forma en que yo he crecido en muchas partes del mundo. Yo nací en Perú, soy de familia peruana, pero mientras era niña todavía, fui visitando diferentes países. Así que, por eso mismo la complejidad, ¿no? Por eso mismo, bueno, no es fácil para identificar quién es usted, ¿no? Yo creo que quién es usted, pero les puedo decir un poco que mis ingredientes de alguna manera son eso, por eso me siento siempre muy internacional y por eso me gusta abogar porque la gente se reconoce a unos a otros como iguales, como seres humanos. En el mundo entero, y creo que eso evitaría muchísimos problemas. Aquí tenemos la biografía de Linda Morales y ella nos va a decir, en su biografía vamos a descubrir más quién es Linda, así que Blanquita, por favor, colabórenos con eso. Sí, estoy leyendo su biografía y wow, es impresionante. Me encanta porque
soy, digamos, educadora y veo que es una profesora que es periodista, siempre me gustó lo que es la, el periodismo y andar en eso, aparte de escritora también, no soy yo. Pero me encanta porque no solamente usted va a llegar a inspirar a los de nuestra época, sino se va a quedar en el, para nuestra generación futura. Me encanta. Y yo la felicito, sinceramente la felicito. Y no la conocía anteriormente, pero mire qué placer más grande de poder verla a las dos acá. Y ahora mi pregunta sería, ¿cómo inició, pues, digamos, a qué edad usted sentía ese deseo de hacer todo esto que usted hace ahora? Bueno, tanto Rina como yo somos precoces. En la escritura. En la escritura. ¿De qué estamos hablando? No malinterpreten. Estamos hablando. Después, cuando estemos a solas, podemos hablar. Ya. La voy a invitar en el programa de Solo Entre Mujeres. Ahí. Ah, sí, sí. Fuera de nuestro equipo editorial, en otro horario. Lo que pasa es que, bueno, yo pienso que tiene que ver con la familia, ¿no? Mi mami es actriz, también escribe poesía, ha sido bailarina de ballet. Entonces, mi padre, un intelectual, ingeniero, muy interesado también en la música clásica, y, en fin, estuve yo siempre rodeada de arte y de intelectualidad, digamos, ¿no? Desde muy temprano. Una cosa normal, ¿no? O sea, no es una cosa que se hace a propósito, ¿no? Son cosas que aspectos de la vida de uno que se nutren, ¿no?, con la familia. Por eso es tan importante que los padres tengan conciencia de eso. Si los chicos le vamos a dar una música, por ejemplo, que, escucha, lo que habla es de palabras fuertes y de cosas violentas, entonces, ¿qué vamos a conseguir? Que los niños sean así también, ¿no? En mi caso, hay un caso por otro. Y cuando yo estaba muy chica, lo que hacía era que cantaba cosas que me inventaba yo. Entonces, yo no sabía escribir. Y un día me pesca mi mamá, porque estábamos, mi papá y yo teníamos un día. Ella me pesca con esto y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué dices? ¿Qué cantas, no? Porque no reconocía, supongo, lo que yo estaba diciendo. Y digo, ah, no, son cosas que yo hago, yo digo, qué sé yo, la solidaridad, por supuesto. Y ella me dice, no, no, vamos a escribirla. Sigue cantando y yo escribo. Y bueno, de ahí, digamos, esa fue la primera vez, pero qué importante tener una mamá que está ahí para anotar lo que a uno le nace, a mí no me hubiera dado ninguna importancia, quizás me hubiera ido por otro rumbo, ¿no? Pero si mi madre me da importancia a esto, entonces, bueno, había que prestar atención, ¿no? Definitivamente, bueno. Linda Caballero es profesora. Morales Caballero. Linda Morales Caballero es profesora, periodista y escritora. Su trabajo periodístico ha sido publicado en medios como Caretas y El Comercio del Perú, La Tribuna Hispana, Fight.org. Asimismo, ha presentado y coproducido programas radiales en Nueva York. Como letrista, comparte temas con el maestro Lucho Neves y es miembro de la American Society of Composers. Authors and Publishers, ASCA, fundadora del certamen internacional y antología anual Laila y del grupo literario Fuego de Luna. Esa es parte de la biografía de nuestra querida Linda, porque es larga. Solo quiero aclarar que no soy fundadora, sino cofundadora. Oh, cofundadora. Sí, porque no quiero dejar fuera cofundadora. Ok, bueno, esa es parte de nuestra querida Linda. La biografía es larga y es una mujer que debemos admirar y seguir, sobre todo. A mí me da recuerdo que acabas de decir, pero también pienso a la vida, pero a mí tendré que seguir viviendo. Yo tengo una nieta de 8 años ahora, pero desde los 6 años, ahora dice usted que usted tarareaba las canciones. Sí, igual, ella no, también, y tal, venta las canciones. Ahora, mire, me da la idea. ¿Cuántos niños lo harán? Espero, los padres no están ahí para pasar las canciones. Sí, mira, y es para uno, a ver, y usted, digamos, es
de su mamá que cantó tanto para usted, qué valor tenía todo lo que su mamá hizo. Mamá, que usted se dio la cuenta de eso. Tiene el valor tan importante que no se contaba nada. Media no. Con su logro. Profesora, linda, tengo aquí su collage, su libro de collage, y en él me encontré con un poemita aquí que dice mis lágrimas. No me quiero dar cuenta. No, solo quiero que me digan cuál es el valor, la inspiración, el sentido. No me acuerdo. Ok, ok. Solo dice, mis lágrimas han quedado tiradas por el suelo. Expuesta a mi mirada, parece en sangre transparente que hoy perdí, por ti, por mí, por alguien que no sé quién es, por la distancia y mis incapacidades herméticas, por los avances en reverso, porque anoche fui rata, reptil y monja, y porque hoy el llanto no me deja ver más allá de la ausencia. Tiene muchísimo. Ese poema, curiosamente, que además no lo suelo leer, no lo leo, nunca lo he leído, está relacionado a un enigma que está en este libro, de donde han salido lo que comentaba yo, obras de teatro, libro de teatro, monólogo y cine también, ¿no? Pero no es historia. Esa historia está acá. No recuerdo el nombre ahora mismo. Nació el 27 de noviembre en Huascahuasi, Perú, poeta, narradora, actriz y bailarina. Incursionó a temprana edad en el arte, su primer relato por toda la eternidad. Lo escribió con apenas 7 años de edad. En ese relato tiene unas otras obras, que vamos a leer algunas, son cuentos extraordinarios, Flor de la Calabaza, Los Ojos de Ignacio, en español e inglés, La Cuna de mis Poemas, Cuentos Siniestros, tales con Tales of Extraordinary Poems, en CD, y Las Fábulas de Rina, en inglés es como. No solo no son sus escritos, sus obras, sino vamos a seguir a saber quién es Rina. Me llama la atención también porque tiene también bailarina. Wow. Wow, casi nada, ¿verdad? Pero dime una cosa, que dice a temprana edad, su primer libro, a los 7 años. Mi primera historia. Wow. Está justamente en este libro. Eso es lo bonito. La diferencia entre Linda y yo. Yo nací en un pueblo, en San Juan, que es la capital semillera de papas del Perú y del mundo. Esas papas que ustedes comen, pues, fueron alguna vez semilla. Salió de mi pueblo, para el mundo, no solamente para el Perú, para el mundo. Antiguamente no había luz en el pueblo. Entonces, mis padres, que eran hacendados, dedicándose a la agricultura, tenían muchas personas que trabajaban para ellos. Los que hacían en las noches, las mujeres sobre todo, y algunos viejos del lugar, que se solían sentarse en la cocina, con sus mantas de colores en el piso, y sus niños se metían dentro de sus polleras o de sus mantas, y los niños se quedaban dormidos. Yo no, tendría 2 años, 3 años en esas épocas. Yo fingía que estaba durmiendo y me destapaba los oídos.
y yo escuchaba todos esos cuentos que esas mujeres a las 10, 11 de la noche, solamente alumbradas por unos lamparines, ¿no? Que cizallaban y formaban sombras en las paredes, en el techo y en las caras de las personas. Y esas personas no hablaban fuerte, hablaban despacito, como orando. Y si alguien decía algo fuera de serie, por ejemplo, mi madre tenía una risa muy sonora, que hasta el día de hoy la conocen en mi pueblo. Entonces, todos hacían así, algunas personas se fascinaban. Porque esas historias fantásticas que ellas estaban contando, precisamente lo tomamos el primer día de la feria, la tradición oral. Sí. ¿Cómo la tradición oral influyó en nuestra literatura? Linda lo contó lo suyo, yo conté lo mío, porque yo fui pueblerina, nací en este maravilloso, hermoso pueblo, y esas tradiciones orales, pues influyó mucho para que yo, que era precoz para haber aprendido a escribir, a leer, empezara con mis pininos. Me fascina, no voy a decir que yo nací como cometón, no, me causó fascinación en esa mente de niña que tenía en aquel entonces. Se me dieron todas esas informaciones y, como te digo, mi madre sentada ahí con todas las personas que trabajaban para ella contando esos cuentos de miedo, de almas, de espíritus y esas sombras que se formaban en la pared. Yo, en vez de irme a lo malo, yo digo que fui a lo positivo porque tomé esas cosas como musas para yo crear mis obras. A los 7 años, cuando yo ya, ya escribía mucho, mi madre me castiga una vez. Me castigó porque me porté mal y me mandó a la huerta de castigo, a sentarme ahí hasta que ella me diga, está roto el castigo. Ahí es donde yo escribí esa historia por toda la eternidad, cuando yo descubro, es increíble como una niña de 7 años puede saber del amor, el desamor, el deseo como para el sexo opuesto. Era como que todo eso se había metido en mi mente y yo con la rabia que tenía de mi mamá que me había castigado, empecé a escribir esa historia con lágrimas en los ojos. Yo escribí, terminé mi historia en algún momento, pero como les vuelvo a repetir, a diferencia de Linda, yo tenía que esconder mis escritos de mi madre. ¿Por qué? Porque a los 16 años mi papá la sacó del convento. Mi mamá iba a ser monja. Ella muy religiosa era, y hasta el día de hoy. Y mi padre, sí, un señor muy intelectual, músico, inventor, compositor. Él era el que me enseñaba a leer, a escribir. Y cuando leía mis historias me decía, escóndelo de tu madre, si tu madre encuentra esto, y así yo lo escondía. Mi padre nomás me revisaba, me miraba. Y una de esas historias, por toda la eternidad, pues está incluido acá, en los cuentos extraordinarios. Y pues no tuve que cambiar mucho, yo como les dije, era una niña muy precoz, y es bien bonito que el mundo, la gente se entere de que no existe edad en realidad para crear. Bueno, el tiempo se nos está yendo, nosotros también tenemos una conferencia más adelante, pero mira, háblanos 2-3 minutitos de lo que es esta muñeca. Esta muñeca está hecha por manos de mujeres de una comunidad nativa en la selva central de mi país. No me gusta decir el tribu, pero es una tribu, ¿vale? Con sus caras pintadas y todo, igualitos a ella. Y son mujeres que se dedican hasta el día de hoy al arte de las manos, la artesanía, mientras los hombres van afuera a buscar a su templo de la comunidad. Es una comunidad que existe hasta ahora. Y le hicieron cachetona para que se parezca. Y yo no veo como regalo a las personas que adoptan un agua. Tengo un programa porque soy ambientalista. Sí, eso escuché ayer de no ecologista porque no soy científico, pero sí ambientalista porque me dedico a rescatar bosques destruidos en la selva central y los reforesto. Los reforesto ya en mayo estoy yendo a plantar mi árbol número 3000.
Y tengo 28 áreas de bosque bajo mi protección. Y con la mira de seguir comprando, comprando bosques, porque si no son míos no los puedo proteger. Sí. Y esta muñequita puede regalar a las personas que adoptan su árbol, ¿no? Y de paso les doy trabajo a estas mujeres, que con todo el amor del mundo hacen esto para mí. ¿De qué manera te... no me entiendo, ¿de qué manera te adopta un árbol? Tú me adoptas un árbol, cuesta un precio simbólico de $20, porque a mí se me va la vida en eso, sobre todo limpiar esos bosques donde la gente mala ha talado y ha dejado esas raíces profundas. Trabajo, hombre, cuesta bastante, limpieza, transporte, todo el día, después mantenimiento. Tú adoptas un árbol, ¿cómo sabes que es tu árbol? Pues yo le pongo tu nombre al arbolito. Y, te mando fotos, videos del crecimiento. Es un aporte a la humanidad, porque ya puedes decir, yo tengo un árbol. Y el día que tú quieres conocer, este otro estrello allá, mis guías tienen un croquis donde está tu nombre y te llevan a que conozcas a tu bebé y que en el futuro pues, va a ser un gran árbol que nos va a dar oxígeno a todo el mundo. ¿No? ¿Qué inspiración? Algo rapidito. ¿En dónde pueden encontrar sus obras? ¿En dónde pueden hallarlas para colaborar en todo esto, lo que Rina está haciendo, lo que Linda está promocionando sus obras, en dónde las pueden encontrar a todas las personas que nos están escuchando? Esto de ambientalista es algo bien bonito, y ya porque me dieron ganas de adoptar un árbol para empezar porque quiero una muñequita. Entonces, me gustaría que nos compartan en dónde las pueden encontrar para colaborarlas, ambas. Amazon.com, Books and Smith. Ellos tienen parte de mis obras. Y bueno, las presentaciones que yo doy, no solamente en Estados Unidos, también en Perú. Y bueno, pienso volver a Europa, porque hace poco el alcalde de Bruselas acaba de dar un reconocimiento en la alcaldía, en el municipio. Entonces, y la NASA sabe del trabajo que yo estoy haciendo. Y tengo un broche distintivo de la NASA y tengo fotografías y videos donde dos astronautas pues me dan un reconocimiento. Nunca quise un reconocimiento para mi obra ambientalista y lo puse en el Facebook. No quiero un premio para mi obra. Eso es fuera de mí. Por esto denme lo que quieran, sí, como ahora, ¿no? Sí. Lo recibo con mucho amor, pero que sea, yo quisiera que sea la última vez que alguien me reconozca. Por eso lo hago con amor, con pasión y por el amor que le tengo a la humanidad. Espero que mucha gente me adopte más, porque yo he sembrado 3.000 árboles. Solo 110 personas me han adoptado. Y no importa, yo espero que la gente llegue a mí. Y van a no voy a buscarle, así que lleguen a mí. Qué linda. ¿Cómo podemos encontrar sus obras? Lo mejor sería, bueno, Amazon.com, con mi nombre, están las obras. Y si no, buscarme en Facebook, que estoy como Linda Morán Caballero. Mandar mensajes privados también. Claro, perdón, Alita. Sí, en Facebook también Rina Soldevilla y también pueden entrar a YouTube y buscar mis obras, mis poemas exhibidos con música que yo he creado para cada poema y mi primera composición, Padre Querido, que espero que algún día, el Día del Padre, todo el mundo esté bailando ese falso bolero en sus reuniones. Así que, amigos, ya lo sabemos, vamos a buscarlas, vamos a adoptar un árbol. Me encanta eso, chicas, yo las veo encantadas. Nuestro tiempo se va de mi parte. Lástima, yo les doy muchas gracias, Linda. Rina, gracias por su tiempo, por compartir con nosotros. ¡Viva Perú! ¡Qué chicas! Mujeres poderosas. Mujeres poderosas.